Como creyentes, nosotros, hermanos, no podemos ser personas que abandonan y tiran la toalla así nomás o porque sí. No, olvídense de ver frutos o resultados significativos en cualquier área de sus vidas sin perseverancia. Olvídate. Lo que cuesta, toma su tiempo y no es fácil. Y ahí vamos a necesitar perseverancia. Persevera y avanza. Quiero alentarte. Estoy con una serie de mensajes donde hablo de las buenas decisiones o el perdón, porque estamos pensando un año y este año tenemos que empezar bien. ¿Por qué? Porque aunque corra rápido el año, realmente no es tan rápido muchas veces. Y no solamente el año, nuestra vida. Yo quiero hablar de la perseverancia y de seguir avanzando. Y no quiero que se tropiecen, hermano, pero quiero empezar este mensaje con un hermoso poema escrito por el famoso escritor británico. Está la persona Lee, esos son británicos. Se llama Rudyard Kipling. No sé si pronuncié bien, ¿verdad? Ese Cervante muchos no le conocen, ¿verdad? Increíble, gente de lectura, ¿verdad? Pero Cervante conocen alguna que su obra que fue al cine, por ejemplo. Él escribió el famoso libro El libro de la selva. No sé si conocen, Disney hizo la película de Mowgli y todo eso, ¿verdad? Muy linda película. Y él es uno de los autores, un gran escritor. Y él escribió un poema que se llama If. No sé si conocen. En inglés significa sí. Sí. Quiero leerles. Dice así: si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido y te culpan a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti, pero también aceptas que tengan dudas, si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio, y aún así no te las das de bueno ni de sabio, si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrar con el triunfo y la derrota y tratar a esos dos impostores de la misma manera, si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas, si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder, y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida, si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con su deber mucho después de que estén agotados, y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que te dice resiste, si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud a caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo pero ninguno demasiado, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más importante, serás un hombre, hijo mío, serás un hombre. Lindo poema, ¿no? Para consuelo es cristiano el que... Sí, para que no me maten. Resistir, perseverar, avanzar. Y eso no se da cuando las condiciones están dadas. Eso se da para cuando las condiciones no son las que esperamos. Me gustó este poema porque habla sobre eso. Si tan solo, hermanos, somos personas de paciencia o perseverancia, muchas cosas en nuestras vidas serían diferentes. Si pudiéramos aguantar un poco más de lo que creíamos. Muchos empiezan con entusiasmo, pero con el transcurrir del tiempo decaen, se desaniman y abandonan. Una persona con perseverancia es la que avanza a pesar de las circunstancias y no gracias a ellas, ni se detiene por culpa de ellas. Como creyentes, nosotros, hermanos, no podemos ser personas que abandonan y tiran la toalla así nomás o porque sí. No. Olvídense de ver frutos o resultados significativos en cualquier área de sus vidas sin perseverancia. Olvídate. Lo que cuesta, toma su tiempo y no es fácil. Y ahí vamos a necesitar perseverancia. Todo empieza en enero. No sé si se dieron cuenta. Claro, porque vení descansado con toda la pila. Pero ¿saben qué? Después vienen los golpes. ¿Cómo avanzamos a pesar de eso? Nos invitan no a continuar, nos invitan a abandonar, a no perseverar. Vienen los problemas.
En las vacaciones, casi siempre todo es luna de miel, pero a la vuelta venimos con los problemas otra vez, en la casa, en los matrimonios, en todos lados. Y ahí es donde tenemos que demostrar y avanzar, perseverar y avanzar, perseverar y avanzar. No es fácil. Ahora, ¿por qué debemos de perseverar en medio de las circunstancias o las tribulaciones? Y con este motivo yo tengo que cerrar mi Biblia y terminar el culto, porque ya es más que suficiente. Nosotros debemos de perseverar en medio de las circunstancias porque nuestra perseverancia es testimonio de nuestra confianza en Dios. Cuando yo persevero, le estoy diciendo a todo el mundo y a Dios, yo confío en vos. Yo no sé cómo va a ser el tema, yo no sé cómo, no pinta bien, pero Señor, voy a perseverar, porque eso habla de que yo confío en vos y que la gente sepa que mi fuerza viene de vos. No es fácil, pero es un testimonio de eso. La confianza en Dios. Al perseverar estamos diciéndole a Dios que confiamos en Él y que seguiremos peleando, intentando y avanzando a pesar de las dificultades, porque en Él confiamos. Porque en Él confiamos. Salmo 135. Yo voy a leer la versión traducción de lengua actual, pero dice lo mismo en la Biblia de ustedes. En Dios he puesto mi esperanza, con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Amén. En Dios he puesto mi confianza. El problema de muchos de nosotros es que nos decepcionamos y eso nos insta a abandonar la carrera por culpa de que ponemos nuestra confianza en alguien o en algo que no es Dios. Y al poner esa confianza en ese alguien o en ese algo que no es Dios, lógicamente no es garantía de nada. Todo es cambiante. Yo voy a emprender porque veo el clima de negocios favorable. O me voy a ir a cerrar porque está pinta todo mal. Sí, es importante analizar esas situaciones, pero no lo es todo. Yo confié en mi marido. O yo confié en mi esposa y no hubo caso. Ese fue tu problema. Confiaste en un hombre, una mujer falible. Yo confío en que Dios a través de mi marido, en que Dios a través de mi esposa, en que Dios a través de las circunstancias me va a bendecir. Mi confianza no está puesta en hombre ni mujer, está puesta en Jehová. Eso dijo ahí. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a hacer, pero prosigo, decía el apóstol Pablo, porque yo he puesto mi confianza en el Señor. ¿Cómo no aprendemos la lección, hermano? ¿Cuántas veces ya nos decepcionaron y seguimos confiando? Yo no confío en mi esposa, yo confío en Dios a través de mi esposa, lo que ella va a hacer. Y por ende, confío en ella. Yo no confío en mi hijo, confío en que Dios a través de ellos va a hacer grandes cosas. No confíen en mí, confíen en ese Dios que a través mío puede bendecir la vida a otros. Pero yo soy falible. Le preguntaba a un amigo hace poco que no se congrega hace 2-3 años, decepcionado. Le dijo, ¿qué hizo Dios para decepcionarte? Le dije, bueno, porque en la iglesia, ¿qué hizo Dios para decepcionarte? No entendiste mi pregunta, le dije. Yo no te pregunto qué hizo la iglesia. Yo no pregunto qué hizo las personas en la iglesia. Yo no te pregunto qué hizo el pastor de la iglesia. Yo te pregunto a vos, ¿qué hizo Dios para que te decepciones así y te abras? Y se quedó pensando y me dijo, no, Dios no me hizo nada. ¿Y por qué rematás contra Él lo que los hombres te hicieron? No es justo. Y si buscas la iglesia perfecta, el día que vos te vayas ahí va a ser imperfecta, porque todos somos imperfectos. Yo he puesto mi confianza en el Señor. Ya sé que el hombre decepciona, Dios no. Dios es justo. Y eso nos tiene que caracterizar. Ahora te pregunto a vos, ¿cómo somos nosotros, hermano? ¿Somos personas perseverantes? ¿Sí o no? Somos personas perseverantes que aguantan, que avanzan. Ahora, hay características de una persona perseverante que avanza. Y quiero decirlas hoy, 4 características nomás. Habrá más, pero estas 4 anoten.
Primera cosa que tenemos que entender, una de las características de una persona que avanza es esta. Una persona que persevera y avanza es una persona que no teme pelear. No tiene miedo a la pelea. Ese tipo de personas no tienen problema de pelear, en luchar, y lo hace con todas sus fuerzas. Dan batalla. Dan todo de sí. Saben que lo que hace, lo hacen por algo mayor que ellos. No solo pelea por uno, sino por los que le rodean y aman. Eso le da fuerza para pelear. Un corazón que lucha, lucha por algo justo. Lo justo es bueno porque es de Dios. Cuando uno te das todo por algo, no va a haber resultado. Y eso implica perseverancia. Si vos no te animas a luchar, no vas a vencer. Dios me está dando grandes victorias. Eso quiere decir que tenés grandes batallas. Porque no hay victorias en la paz. No sé si me explico. La paz es una victoria. Hay victoria en la guerra. Pero una de las características de la gente que llega lejos es que queman su barco. ¿Saben lo que es la frase quemar su barco? ¿Algunos ya escucharon? Levanten la mano, ¿escucharon? No. ¿Algunos escucharon ya? ¿Saben de dónde viene esa palabra quemar su barco? Bueno, les cuento. Antes, en la antigüedad, los barcos se hacían de madera, como hasta ahora, ¿verdad? Pero los barcos de guerra. Entonces, cuando alguien tenía que ya conquistar una zona, ellos se iban con sus barcos. En esos barcos, ellos llegaban ahí y después de la madera de sus barcos, ellos lo desarmaban o lo destruían y hacían para sus fogatas, para sus tiendas de campaña, todo eso. Y cualquiera le hubiera preguntado, pues están locos, ¿cómo van a volver a casa? Ahí está el secreto. Muchachos, sí, ¿vieron lo que hicimos con nuestro barco? Sí, ¿quieren volver a casa? ¿Quieren volver a ver a su familia, abrazar a su esposa, darle besos a sus hijos? ¿Quieren volver a comer la comida de su mamá? Sí, venzamos. Tenemos que ganar, porque si no ganamos, no hay forma de volver. Una vez que los ganemos, ahí con los despojos de ellos, vamos a ser los barcos para volver. Pero no tenemos opción, vencer o morir. Por eso la frase sale acuñada, quememos nuestros barcos. O sea, no tengo plan B. Tiene que funcionar el plan A. Por eso que el mundo muchas veces está retorcido en muchas cosas. Voy a casarme, total, si no funciona me divorcio. Claro, tiene 50 en plan B. Pero nosotros como cristianos no tenemos plan B. No deberíamos tener plan B. Entonces luchamos por nuestro matrimonio y nos damos cuenta que son momentos nomás que vamos sobrellevando y formando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nuestra opción no hay. Yo ya quemé mi barco el día que le dije sí a mi esposa. Estoy jugado. Tengo que pelear. Luchar hasta el último. Una persona que avanza, que permanece, que persevera, no tiene miedo a la pelea. Lucha. ¿Y saben qué? Lo más lindo de todo. Una persona que cree en Dios sabe que Él pelea por y con uno. Deuteronomios 31:6. Vamos a Deuteronomio. Dos versículos de Deuteronomio, vamos a leer. Vamos a leer el Deuteronomio 31:6. Dice así: esforzaos y sed valientes, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Sello así, plax, amén. Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Cuando vos le sentís a Dios lejos, no es que Él se fue, vos te alejaste. Él nunca te va a dejar. Y miren lo que dice Deuteronomio 24, ahí un poquito más antes. Me gusta lo que dice acá. Deuteronomio 24 dice así: porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros con vuestros enemigos para salvarlos. ¿Quién pelea por nosotros? El Señor. Y te puedo... cuando busqué los versículos que hablen sobre que Dios pelea por nosotros, tenía que escoger, hermano, a patada ahí en la Biblia. O sea, constantemente Dios nos está animando diciendo, yo estoy contigo, yo peleo por vos, yo lucho. Y muchos me dicen, pastor, pero está bien, yo no tengo miedo a la lucha, pero checueraima, ya estoy cansado, hace rato vengo remando y peleando, ¿cuándo se va a dar? Dios está tardando. Espera, 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 espera. Dios nunca se tarda. ¿No será que el problema somos que nosotros estamos apurados? ¿O no estamos teniendo el aguante que debemos de tener?
Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de... ¿Qué es el problema actual de la sociedad? El problema de lo inmediato, la inmediatez. Todo queremos rápido, rápido, ahora, ahora, ahora. Todo es con control remoto. Inclusive ahora con los nuevos aparatos smart, que son espectaculares, entre paréntesis, hasta tu aire puede ser smart. O sea, vos te estás yendo a tu casa en un semáforo a agarrar, porque vos sos prudente, en un semáforo rojo, agarrar tu celular así y le programás a tu aire que ya esté prendido para cuando llegue y esté fresquito. Todo es inmediato, microondas, todo inmediato. Y pensamos que la vida es así. Y no es así, ya te habrás dado cuenta ya, ¿verdad? Entonces nos desesperamos rápido. ¿Por qué no queremos leer un libro? Porque es aburrido. ¿Por qué no veo la película? No me ha durado hora en vez de leer un libro por un mes. ¿Para qué leer mi Biblia si me voy los domingos? Y el pastor ya bien masticado, digerido, me vomita en mi boca lo que yo quiero comer. Qué asco, ¿verdad? Porque así puede ser un animalito. No es así. Acá un puntapié para que vos leas tu palabra. ¿Quién está haciendo la Biblia 365 que dijimos? No, vaya que levantar la mano si me dice. Sí. Ah, la aplicaban algunos cuando ahí. Lean su Biblia, hermanos. Pónganse al día. Ay, pastor, pero ponerme al día implica casi media hora por día. Tu Biblia. Ay, justo yo quería hacer un maratón de series. Es mi día libre. A mí tengo un trabajo por leer la palabra. Algo no se convirtió ahí, entre paréntesis. Pero eso es otro tema ya. Lean su Biblia. Ahí están las promesas que le estoy diciendo. Alienta su corazón. Dios te ama. Te ama muchísimo. Tiene grandes promesas para tu vida. Y están en su palabra. Es una herencia. ¿Vos no querés saber, por ejemplo, la herencia que te toca? Aquí está. Lean. Infórmense. Hay que luchar, hermano, hay que saber luchar. ¿Por qué? Luchar por tu prójimo que está siendo víctima de una injusticia, por ejemplo. Es una buena lucha. Luchar por mantener tu testimonio de vida sujeta a Dios y que le agrada a Él. Luchar por los sueños, los propósitos que Dios puso en tu corazón. Fueron sus propósitos en tu vida. Dios tiene un propósito para vos. No es que Dios agarró y dijo, vamos a hacerle a Adolfo, a Walter. Y le tiramos ahí en la tierra. ¿Y qué vamos a hacer, Espíritu Santo? Dios Padre, Dios Hijo, no, ni idea. Bueno, a ver qué se nos ocurre después. No, Dios dice que no hace nada sin un propósito. O sea, suena cliché porque te dicen los motivadores, te dicen eso, pero es bíblico. Dios te creó con un propósito. O si no, no hubieras nacido. Sí, pero mi tiempo ya pasó, entonces Dios ya te hubiera llevado. No sé si me explico. ¿Qué es lo que hace más la tierra entonces? Si tenés pulso, hay esperanza. Hay cosas que cumplir, propósitos que alcanzar. ¿Cuándo dejaste de luchar por ellos? ¿Cuándo tiraste la toalla? Porque no fue Dios, fuiste vos. Sueños que cumplir, sueños no para nuestro egocentrismo, sino para ser de bendición. Cuando Dios te bendice, lo hace para que seas bendición. Pero ¿saben qué? La bendición también te toca. Luchar por nuestra familia, por nuestro hijo, por nuestro esposo, nuestra esposa. Pero ya hace años vengo luchando, estoy podrido, estoy podrida, dirá. Con palabras un poquito más fuertes, ¿verdad? Yo suavicé, hermano. Pero ¿por qué otra cosa vale la pena luchar si no es por la gente que amamos? ¿Ustedes piensan que salgo a trabajar todos los días para mis gustos o es para darle a mi hijo todo? Yo soy un tipo simple, yo les confieso a ustedes. Yo uso remera básica. Cuesta 40, 50 mil manías. Mi traje, cada vez que ya no aguanto más, uso o bajo. Mis zapatos, mando a arreglar. ¿Y por qué trabaja, pastor? Porque a mi hijo quiero darle lo mejor, a mi esposa le quiero dar lo mejor, quiero bendecir a un prójimo. Me da satisfacción eso. Luchamos por lo que amamos, o si no, no vale la pena luchar por nada. Y primero tenemos que luchar por Dios y después por la gente que amamos. Ya no sos vos, sos lo que representás. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo no soy Adolfo, yo soy Adolfo, el pastor de tal iglesia, el papá de Mateo, André y Leonor, el esposo de Laura Roja, el hermano de, el hijo de, ya no soy yo, es lo que represento. Ese famoso yo lo que hago con mi vida es mi problema. Mentira. Hay gente que sufre detrás tuyo si estás mal y hay gente que se alegra contigo si te va bien. Seamos menos egoístas en otra manera de pensar y luchemos con amor por la gente que amamos. Hay que luchar.
Una persona que permanece, persevera, avanza, no tiene miedo a pelear. Yo les digo a ustedes y les comparto esto, elijan su batalla. Es cierto, no hay que pelear todas las batallas, son innecesarias, pero hay otras que no podés evitar, vas a tener que enfrentarlas. El buroreí, la estupidez, sí, evita esas peleas, pero las que valen la pena, que te vean remangado tipo Rambo acá con la vincha y atropella todo, pero ¿sabes quién va adelante contigo gritando con la espada arriba? Un Dios todopoderoso que no mira lo ni siquiera con cara de guerra, se mira de atrás y te sonríe y te dice: tranquilo, este es un protocolo, vamos a ganar, pero vas a aguantar y te van a arañar, te vas a lastimar, pero va a venir victoria. Amén, hermano. Otra característica de una persona que no abandona, una persona que persevera y avanza, sabe lo que quiere. Este me encanta. Aquí quiero hablarles de algo triste que no ayuda a la perseverancia. Muchas veces no sabemos ni lo que queremos, hermano. Una vez dije, cuando la puerta de la oportunidad se abra, tenés algo para pasar por ella. Es más, voy a leer más fino. Estás preparado para pasar por ella. En otra palabra, hermano, ¿sabes Dios lo que querés? ¿Qué es lo que querés en la vida? Muchas veces nos pasamos tanteando la vida. ¿Qué es lo que yo quiero? No sé. ¿Qué vas a estudiar? No sé. Vamos a hacer, no sé, estudiar Derecho. Quinto año de Derecho. Papá, lo mío era Marketing. Hey, 5 años de pago de facultad. 5 años de estudio. A los 23 años empieza de cero. Derecho. Y ojalá que sea ya eso. ¿Entendés la onda, verdad? Besamos a cuántos sapos para ver quién es nuestro príncipe azul. Y nos casamos con el celetito. No sé si me explico, ¿verdad? En vez de agarrar y esperar en Dios, arrodillarnos y decir: Señor, espero en ti. La Biblia dice que herencia de Jehová es la mujer o el hombre prudente. Señor, quiero mi herencia. Ayúdame a abrir los ojos, ayúdame a abrir el corazón. Pero no tanto el corazón, más el cerebro, Señor. Amén. No hay mejor atajo que preguntarle a Dios tus cosas. ¿Pero qué es lo que querés? Le dice: pastor, yo le pido siempre a Dios en oración que me bendiga, semana. ¿Y qué es lo que quiere que Dios haga por vos? No sé. Hey, al final. Yo te pregunto, si es que Dios abre esa puerta, ¿vos estás preparado para pasar por ella? Yo tengo 44 años de edad, algunos kilos menos. Entonces es mi oportunidad para ser arquero de la selección paraguaya de fútbol. Amén, ¿verdad? Oren por mi hermano, voy a irme mañana a presentarme. Estoy preparado. Hace 11 años no chuto ni pelota de tenis. Pero era mi época un buen arquero. Famoso el gordito el arquero. Ese es un clásico. Ahora es otro tema. Si yo le oro a Dios y me llama, no es la selección para vaya. Con 44 años va a ser historia el pastor. Pelago va a ser, hermano. Ustedes no van a querer decir que yo soy pastor acá. Pero yo tengo fe. Es fe, no estás preparado. Yo sé que tenés fe, pero tu fe tiene que estar acompañada de trabajo también. Te pregunto nuevamente, le estás pidiendo tanto a Dios, tantas cosas en tu vida. Te pregunto, ¿estás preparado para pasar por ella? ¿Tenés algo para la oportunidad? Bueno, te llama mañana la oportunidad que siempre quisiste. Siempre quisiste, supuestamente, pero no te preparaste. Mañana a las 9 te espera tal persona para escuchar tu propuesta. No tengo nada, no imprimí nada, no tengo un PowerPoint. Tenés todas las preguntas que te pueden hacer, las variantes que puedes manejar, todas las cosas. Entonces te vas a ir y Dios te dice: ¿sabes por qué no te abro la puerta de esa oportunidad que me pedí? Porque no quiero que la eches a perder. Prepárate. Y cuando yo sepa, y vos también, que estás preparado, ahí quizás yo toque esa puerta y esa puerta se abra y vos vas a aprovechar esa oportunidad. O sea, nosotros pensamos que Dios es malo porque no nos da oportunidades, pero sin embargo es todo lo contrario, es tan bueno que no nos da esa oportunidad, porque si no vamos, la vamos a aprovechar. Pero cuando nos vamos y estamos preparados, Dios fue bueno a su tiempo. Vos sabés lo que querés, hermano, porque la única forma de avanzar perseverantemente es sabiendo dónde te querés ir. Yo siempre supe lo que quise en mi vida. Cuando yo terminé el colegio, puse mis metas para la vida. 50% era ingresa. Sinceramente hablando, 18 años, ¿qué pretendé, verdad? 50% era cosas serias. Y trabajé sobre esos 50%. Mi sueño no fue ser pastor, pastor, hermano. Ay, y no veo la hora de ser pastor.
Pero no encomendamos a Dios y ponemos en las manos de Dios, del que nos creó, del que nos conoce mejor que inclusive nosotros mismos nos conocemos, y le decimos: Señor, esto yo quiero, Señor, pero calibra mi corazón si eso es lo que realmente vos querés para mí, porque lo que vos querés para mí es mucho mejor. Y Dios durante mucho tiempo, muchas de esas cosas que yo sabía lo que quería, Dios usó, que hoy no lo hago, pero usó para entrenarme y hacer hoy para su gloria cosas que antes hacía y no tiene aparentemente nada que ver con lo que hoy estoy haciendo. Pero Dios sabe que siempre supe qué quiero. Y Dios sabe que estoy así también sujeto a reconocer que lo que quiero posiblemente no sea lo que Él quiere, y agarro lo que Él quiere para mi vida y camino. ¿Sabes lo que querés? Por eso no llegas. Dice un dicho: ni un viento es favorable para un barco que no sabe cuál es su puerto. ¿A dónde puedo querer llegar? Miren, una persona que persevera sabe lo que quiere, sabe a dónde va, sabe lo que quiere alcanzar, conquistar y vivir. ¿Tú lo sabes? Porque el no saber a dónde ir nos convierte en personas inconstantes. El no saber a dónde ir te convierte en una persona inconstante. O sea, lo contrario a persistente. Quizás eso te esté pasando. Por eso no llegas muchas veces a cosas en la vida. ¿Qué es lo que quieres? Hoy, esto, mañana, aquello, quién sabe, dentro de un futuro. Pero la Biblia dice en Santiago 1.8, vamos a Santiago 1.8. Y dejen en Santiago 1.8 porque dentro de 10 minutos vamos a volver a Santiago 1.8. Pero márquenos ahí, vamos a recorrer mucho la Biblia. Dice así: el hombre o la mujer, porque habla acá de raza, no de género, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En cuántos caminos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Al ser inconstante no llegamos, renunciamos, y así se nos pasa la vida misma. Esperando vivir, no vivimos. Esperando vivir, no vivimos. Como esa música que no voy a cantar, que no es cristiana, que dice: me olvidé de vivir. ¿Conocen ese? Los jóvenes no van a entender, los mayores sí. Aunque viva 100 años, la vida pasa muy rápido. No hay tiempo que perder. Lástima que nos damos cuenta de mayores. No te olvides de vivir. Porque Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo vengo, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cómo vas a apelar a la vida abundante de Dios si ni siquiera vivís? O sea, existís. Y Dios no te creó para simplemente vivir, menos existir. Dios tiene un propósito contigo. Es grande, es lindo, es hermoso, es pleno. El propósito te da plenitud. No los recursos, no el dinero. Hay gente que ahora mismo, y yo sé, que está llorando en una playa del Caribe. ¿En serio? Le hicimos consejería. De fondo la playa y yo en mi oficina. Y yo le digo: les quiero pegar a ustedes dos. Y así también, a las 5:30 de la tarde, un amigo quita su silla cable con su tereré de lado a ver qué hacen los vecinos en su vereda. Y es feliz. No está mal querer recursos, pero si vos buscas ahí tu propósito, te equivocaste mal. Este actor Jim Carrey entró en una fuerte depresión en una época y dijo: mi deseo es que todo el mundo tenga dinero y fama para que vean que ahí no está la felicidad. Y mira que te dice alguien famoso y rico. Ay, vas a seguir, pero es más fácil llorar en un Ferrari que en un Fusca, ¿verdad? No digas. Sé feliz. ¿Y cómo voy a ser feliz, pastor? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Y quién me puede decir? Dios. Él te creó. Pregúntale a Él. Nunca va a ser suficiente si no vivís el propósito de Dios en tu vida. Y así, cuando vivas el propósito de Dios en tu vida, todo va a ser una bendición. En lo poco, en lo mucho. Hey Pablo, dice Pablo: yo sé lo que es vivir. Ya saben, ya.
en la pobreza, en la riqueza, saciado, con hambre, bien vestido, con ropa fea, no importa, porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. Ahí está mi propósito. ¿Qué querés? La gente, por ejemplo, que no sabe lo que quiere ni cuando ora, ora bien. Yo le digo, vamos a orar, le digo a la niña. Sí, ora vos. Pero vos sos el pastor, me dice, no, vos ora. Señor, bueno, no sé. Y viste, no sé, Señor. Gracias por los niños de África, Señor. Y hey, el tipo tiene ahí al lado suyo problema, ¿verdad? Pero está bien orar por los niños de África, pero solucionarán por tu pieza y después vamos a pensar en el barrio. Y no sé, Señor, y quiero, no sé, no sé. El 90% de tu oración era no sé. Y habla de dos cosas. No lee mucho y nunca ora. Ora nada más. En lo privado. Fluí con Dios. Yo normalmente decía, no sé, cuando hablaba por primera vez con Laura. Porque estaba nervioso, pues no sabía qué decirle. Y después ya no se cayó un man y yo tampoco. No sé si me explico. Fluía nuestra conversación. ¿Puedo hablar con Dios? Él te va a responder todas esas preguntas que tenés. Otra característica. Una persona que persevera y avanza, y esto es hermoso, tiene fe. Tiene fe. Cree en lo que Dios le dijo que haría. Una persona con un corazón persistente camina con fe porque sabe en quién lo envió. Confía en Dios. Te pregunto ahora algo. ¿Sabes en quién confías? ¿Sabes en quién crees? ¿Realmente? Si Dios te prometió, Él lo va a cumplir, como dice la palabra en Números 23, 19. Vamos a Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Acaso Dios no va a cumplir lo que te prometió? Eso te está diciendo. ¿Dios lo va a hacer? ¿Dios lo va a hacer? Hay gente que por culpa de no ver lo que Dios le prometió, en vez de perseverar, abandona. Los verdaderos hijos de Dios, los que realmente tienen una fe genuina en Dios, no solamente no abandonan porque todavía no vieron lo que Dios le prometió, sino que eso le anima. ¿Y cómo podemos animar? Es como un niño cuando te pide, no sé, en septiembre una bicicleta. Y vos le decís, cometer el error, decirle, sí, ahí fuiste. Ya no es más tu tiempo. Esos siguientes meses hasta diciembre, fuiste. Todos los días te va a torturar por su bici. Porque le dijiste que sí. El hecho de no tener su bici no le decepciona, le entusiasma. ¡Wow! Papá me dijo que va a comprar mi bici. Y le cuenta a todo el mío la bici que le va a comprar su papá. Está feliz, entusiasmado, porque todavía no tiene la bici. Eso quiere decir que todavía le va a dar la bici. No sé si me explico. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos cuando dice, sean como niños, en su fe sean como niños, no en su carácter, porque acá en su carácter es lo que nos parecemos mucho, caprichosos, revoltosos, quejosos. En eso no, en eso sé un hombre, dice la Biblia, pero en su fe sé como un niño, él cree y eso que no tiene le da fuerza para esperar con expectativa lo que Dios le va a dar. Por eso es que me encanta la galería de la fe, que por su fe taparon boca de leones, se enfrentaron a ejércitos. ¿Conocen ya, verdad? Por su fe, la fe le dio vida. Lo que Dios no te dio, te tiene que dar vida. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que todavía hay mucho que ver, mucho que conquistar, cosas que Dios te va a sorprender. Pero al que no le dio, Dios no me da, entonces yo abandono la fe. Andate. ¿Vos pensás que Dios te necesita? Con todo respeto te digo. Vos sos la que necesita a Dios. Él te ama. Pero si esta es tu actitud. Es más, se levante por eso Dios no te dio todavía. Porque esa es la actitud. Había sido que vos estás detrás de Él por los regalos, no por quién es Él. Pero cuando vos tenés un corazón expectante a lo que Dios todavía te prometió y no te dio, eso te da vida. No, tengo que estar bien. Tengo que estar preparado porque Dios tiene algo para mí. Las solteras. Ay, estoy desesperado, pastor. Ya tengo 16, tranquilo. Los solteros, pónganse churros. Esa expectativa, no tengo novia. ¿Y por qué te pones también? Porque ya voy a tener y tengo que estar preparado. ¿Entienden la onda? La expectativa hace
que tu vida sea diferente. Ahora está el otro equipo, no vale la pena nada, y esto, y esto, y esto. Y va a venir el príncipe azul o la princesa. Y vos, ahí se fue. No sé si me explico, ¿verdad? Y el otro más vairo también, ¿no? Viceversa, ligó porque estaba con la actitud correcta. ¿Vos tenés la actitud correcta ante Dios? La promesa es que todavía no viste que Dios te prometió. ¿Te dan expectativa o te animan a abandonar? A mí me dan expectativa, hermano. Ay, cuántas cosas Dios me prometió que todavía no vi. Y hace 11 años estoy orando por una. 11 años estoy orando por una que Dios me habló. No, ya pasó más. 12 años. Y ya quisiste abandonar muchas veces. Quisiste abandonar. ¿Y qué pasó? Y Dios me agarraba la oreja mientras yo oraba. ¿Qué hago? Sigo orando. ¿Y qué hace mientras te digo, no? Me estoy preparando. Porque si Dios me prometió, me va a dar. Si me agarraba hace 12 años, no iba a estar preparado para lo que Dios quería darme. Hoy ya estoy más preparado. No sé si estoy 100% preparado. Yo creo que sí, pero si no me da Dios es porque me dice, todavía falta un poco más. Seguí. Yo me preparo. Yo me preparo. Otra característica de una persona que persevera. Última. Una persona que persevera y avanza, anda seguro y firme. No chanta, humilde, pero sabe quién es, seguro y firme. Anda en paz porque persevera en Dios y sabe que lo que vive agrada a Él. Entonces anda confiado. Miren lo que dice Isaías 26:3. Vamos a Isaías 26:3. Tú guardarás. ¿Se recuerdan que una vez yo le dije a ustedes las promesas con condicionantes? O sea, la letra chica para que una promesa se dé. ¿Se recuerdan? En este caso la Biblia no es una letra chica, es una letra más grande que la promesa, pero nosotros nomás la hacemos chica. Nos volvemos miope, pues no nos conviene, pues. Pero voy a leerla acá. Tú guardarás en completa paz. Amén. ¿Quién quiere paz? Completa paz. Amén. Ahora vamos a la condicionante. Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, quiere tener paz, completa paz, vas a necesitar pensamientos que perseveren en Él y confiar en Él. No dice aquí algunas veces o hoy sí o mañana no. Aquí dice en aquel que persevera en ti. Nada puede parar lo que Dios quiera hacer. Pero hay que perseverar. Ay, yo me fui a la iglesia y no hay resultado. ¿Y cuánto tiempo te fuiste? Y me iba una vez cada 2 meses. No va a pasar nada. Yo solamente me iba a los cultos y entre semanas ni ojeaba mi Biblia. No va a pasar nada. Hay que tener perseverancia. Todo en la vida implica perseverancia. Todo, todo, todo. Todo lo que vale la pena. Para la dureza, sí, no necesitas ser perseverante. ¿Sos perseverante? Si Dios puso en tu corazón algo, Él lo va a cumplir. No es tu obra, es su obra. ¿Saben por qué es difícil llevar una vida cristiana? Porque lo hacemos mal. Yo hace unos años, Dios me habló de esto. Me dice, el problema tuyo, porque algo pues estoy fallando, le dije, porque la Biblia dice, ligera es mi cara, pero yo siento pesada la cara. No sé ustedes, ¿verdad? Yo sé que ustedes no, pues son más espirituales, pero yo sí, ¿verdad? Y Dios me dice, el tema es que vos querés vivir una vida que te va a ser imposible vivir en la carne. Vos tenés que dejar que yo viva a través tuyo. ¿Y cómo hago eso, Señor? Obedeceme. Seguí mis directrices. Buscame. ¿Vos sabés lo que tienen que hacer ahora, familia? Y no es que va a ser no pesada, porque dice, va a ser ligera, o sea, va a tener un peso, pero no va a ser como hoy sentís. Yo te pregunto, ¿vos en serio descansás en el Señor? Como matrimonio, como individuo, ¿vos en serio, acá entras, en serio descansás en el Señor? Hacé un examen de conciencia ahora y decime si sí o no. Y ahí me vas a decir si es realmente pesado lo que estás viviendo porque es así o porque vos decidiste que sea así. Hechos 5:38-39. Hechos 5:38-39. Te quiero ¿cómo te voy a decir? Contextualizar.
En la antigüedad, después de, bueno, durante Jesucristo, también, pero después de Jesucristo, estaba el Sanedrín. Muere Jesucristo, los apóstoles empiezan a predicar su palabra, sus discípulos también, y era prohibido, era una secta los que seguían a Cristo. En una de ellas, el Sanedrín le agarra a sus apóstoles y le quería matar, lógicamente, como hicieron con su líder. Y su apóstol le llama, perdón, el Sanedrín, Caifán, Anías, todo ese Dream Team que estaba allí, ese equipo de la Gran Siete, ¿verdad? Le iban a matar, y en un momento dado, en medio de todo ese juicio injusto, entra el mero mero. Entra uno de posiblemente top 3 de los mejores maestros de la época, el famoso Gamaliel. Gamaliel era un genio, un monstruo. Era el maestro de todos estos que hoy eran líderes. Era un anciano con una sabiduría impresionante. Era él, inclusive, mentor o maestro de Pablo, el apóstol Pablo, cuando era Saulo. O sea, Gamaliel era palabra mayor. Todos se le encuadraban. Yo me imagino en la escena cuando Gamaliel entraba así, el viejito, ¿verdad? O con su bastón. Se encuadraron todos, y firme. Sumo sacerdote, todos. Y le dice, muchachos, ¿qué están haciendo? Y le vamos a condenar a esto, desgraciado. Bueno, quiero contar una historia, muchachos, dice Gamaliel. Sí. ¿Se recuerdan de un tal Judas que vino, también se hizo pasar el Mesías y no sé, se le mató y todos sus discípulos se disiparon? ¿Se acuerdan? Sí, si no acordamos. ¿Se acuerdan de otro fulanito que también dijo que era el Mesías, que vino de parte de Dios y que también no sé qué pasó con él, se fue, lo que sea? Y todos después sus discípulos que le siguió, murieron. Sí, no acordamos. Bueno, quiero decirles esto. Hechos 5, 38, 39. Lógicamente la historia es un poco más larga, pero busquen en la palabra, en Hechos. Dice Gamaliel: y ahora os digo, escúcheme bien, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá sola. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios mismo. Gracias, muchacho. Que Dios le bendiga. Se fue el viejito. Sí, gracias, maestro. Bueno, le vamos a soltar ahora. Que sea la última vez. Se asustan, ¿no, muchacho? ¿Saben qué? Déjense de hinchar. Porque si esto de Dios, no la van a poder parar. ¿Y saben qué? Le va a ir mal. Y si no es de Dios, tranquilo, solo va a morir. Pero ustedes no se metan, ¿sí? Ese es mi consejito del día. Chao. ¿Saben quién es el Sanedrín de sus propósitos, de la obra de Dios en sus vidas? No es tu suegra, ni tu esposa, ni tu esposo. Sos vos. Vos te mandás de juez. Y te parás y decís, no, esto no es de Dios, esto no va a salir, la, 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 la. Y haces todo lo posible para truncar algo que Dios quiere hacer a través tuyo. Cuidado, porque vas a perder. Y vas a perder mal. Siendo que vos tendrías que ser el que más crea en lo que Dios puso en tu vida, sos el que te levantás como un juez, como un sumo sacerdote, entre comillas, religioso, a decir, no, Dios no me va a dar, Dios no va a hacer, mejor nomás que abortemos esta situación ahora. Y así nos va. Necesitas un Gamaliel, que puedo ser yo hoy, no soy igual que él ni remotamente, ¿verdad? Que te está diciendo de parte del Espíritu Santo, deja de querer truncar lo que yo puse para vos. No me vas a ganar. No me vas a ganar, dice el Señor. No esperes recibir de Dios si no tenés un corazón persistente, que no tiene fe, un corazón que no renuncia. Lo que vale la pena cuesta, hermanos, pero vale la pena. Cuando yo me casé, tenía una idea de lo que era el matrimonio. Me quedé corto, tanto en lo bueno como en lo difícil. Pero vale la pena, hermanos. Cuando empezamos Más que Vencedores, nosotros no sabíamos que íbamos a estar acá, hermano, sinceramente. Nosotros éramos, ¿saben cómo se llamaba Más que Vencedores originalmente?
centro evangelístico más que eso. Nosotros queremos predicar en los colegios. Dice que después que se vean los pastores con la cosecha, no sé si me explico. Nosotros éramos empresarios, comerciantes, estábamos en nuestro mundo. Teníamos los recursos para de nuestro bolsillo, nuestro, como si fuera que nuestro, todo de Dios. Hacer lo que queríamos, hacíamos los eventos. ¿Cuánto cuesta? Yo, se peleaban para poner los equipos, para alquilar tal cosa, para comprar tal cosa, para comer. Nosotros éramos felices y no lo sabíamos. Pero la gente ahora somos felices. Porque Dios fue haciendo que la obra vaya creciendo. Y más una vez realmente nos hicimos los difíciles. Yo por más de 10 años. Pero me rompió todo el Señor. Gracias, Señor. Gracias porque no me escuchaste. Hay veces que es bueno que Dios no nos escuche. Y aquí estamos, hermano. Yo no sé qué Dios va a tener contigo, pero te garantizo que va a ser mejor de lo que vos esperas. Y te digo otra cosa, Él no te va a abandonar. Porque no es tu obra, siempre fue la de Él. Siempre fue su obra. Y Él no fracasa. Es un proyecto a terminar de Dios. ¿Y cómo sabe, pastor? Porque respiras. Porque hay pulso. Y mientras haya pulso, hay algo que hacer. Si no había más nada que hacer, Dios ya te hubiera llevado, hubiera hecho así. ¡Pup! Ya te fuiste. Acá estamos, hermano. Pero cuesta. Y para confirmar esto, vamos a la historia de la viuda. ¿Se conocen la historia de la viuda? Una parábola que Jesús dio. Está en Lucas 18. Vamos a Lucas 18. Con esto vamos a ir terminando. Justito. Dice así. Bueno, le contextualizo. Había, la parábola dice así. Una viuda que se iba siempre junto a un juez injusto a pedirle que haga justicia sobre su situación. La Biblia o la parábola no especifica cuál era la situación, pero se cree que era la herencia. Porque era una viuda junto a un juez. Y dice que todos los días se iba a pedirle justicia al juez injusto, que no creía en Dios ni temía a Dios, dice. O sea, Jesús puso en una posición complicada a su parábola. No era un hombre de fe creyente, temeroso de Jehová. No, era un impío. Y la mujer dice que se iba todos los días, hasta que en un momento dado el juez hace justicia. Y eso está en Lucas 18, 5. Vamos a leer del 5 al 8. Dice así. Sin embargo, dice el juez, según la historia que relataba Jesús, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, eso es perseverante, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, ustedes, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Escuchen bien, de día y de noche. ¿Saben qué dice esto? Perseverar. No es que dice, ¿acaso que Dios no hará justicia con aquel que viene ocasionalmente al culto? Que de vez en cuando ora, un telegrama, Señor, ayúdame. Ni telegrama siquiera, un clave morse. Vos pensás que así, digo, no, el que clama a mí de día y de noche, continuamente, ¿cómo yo no voy a hacer justicia sobre él? Si ese juez injusto lo hizo, ¿yo cómo no? Estamos clamando a él de día y de noche. Somos constantes, perseverantes. Ahí está la condicionante. ¿Quién quiere la justicia de Dios en su vida? Que levante la mano. Levanta la mano. Hacé la condicionante. Buscale, clamale de día y de noche, constantemente, y Dios va a hacer justicia. La Biblia dice, número telefónico de Dios, anoten su WhatsApp, Jeremías 33:3. Ya conocen, ¿verdad? En serio, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cada vez que tenga una pregunta de eso, díscale Jeremías 33:3. 00, dos rodillas. Señor, y ella sabe la, clama a mí. Pero miren lo que dice Carlos también. Mira cómo habla de la fe al final del versículo 8. Hallaré fe en la tierra. ¿En dónde buscará fe y no la encontrará? Esa es la pregunta. Uno no busca algo donde sabe que no hay posibilidad de encontrarlo. Busca en donde cree que puede haber ese algo.
Yo no voy a buscar mar en Piribeuy, no sé si me explico, ¿verdad? Tampoco voy a buscar nieve en Florianópolis. Creo que no cae nieve allí, ¿verdad? Uno donde busca algo, donde cree que puede encontrar ese algo. Acá dice Jesús que el Señor vendrá y va a buscar fe. Yo no creo que Dios busque fe en una discoteca, por ejemplo, o en un restaurante, o en la cancha, aunque ahí hay 50.000 personas que tienen fe en 11 jugadores, o 22 en este caso, ¿verdad? Pero eso no es la fe que estoy hablando. ¿Dónde Dios va a buscar fe? En un lugar donde puede encontrar fe. Y ese lugar donde Dios puede encontrar la fe es en una iglesia, en su casa, donde adoramos, donde escuchamos su palabra. ¿Sí o no? Amén. Pero sin embargo, dice ahí, encontraré fe. Imagínense a Jesús entrando por esa puerta. Y Él no ve cara, Él no ve rostro, Él no ve cuerpo, Él ve corazones. Y dice que Él va a estar buscando así fe. Y en un momento va a decir, no encuentro. Pero yo tengo fe en vos, Dios. ¿En serio tenés fe? ¿Por qué abandonaste hace 15 días? ¿Por qué dejaste luchar por esto? ¿Por qué no confiaste? Yo te prometí, ¿por qué dejaste de hacer lo que yo te dije que hagas? ¿Qué pasó? ¿Hallaré fe? ¿Hallaré gente que dobla su rodilla, clama a mí de día y de noche porque la justicia se haga aquí? ¿Por qué dejaste de ser de testimonio? ¿Por qué volviste al mundo? ¿Por qué abandonaste mi fe? ¿Te recordás los sueños que yo te di de chico? Son mi propósito, no son sueños. ¿Por qué dejaste de luchar? Cuando te regalé esa familia que tanto me pediste, que oración. Y mira que se te advirtió, yo lo usé a tu mamá, a tu papá. Pero igual dijiste, no, este es el hombre de mi vida. Bueno, ¿qué pasó? Esta es la mujer de mi vida, ¿qué pasó? Dios te llama a no abandonar, a perseverar y avanzar. Va a ser fácil, dificilísimo. Vas a caer algunas veces, muchísimas. Vas a decepcionarte, innumerables veces. Pero ¿saben qué? Dios te dice que si querés ver lo que Él tiene para vos, no solamente vas a aplicarle la fe, como dice en 2 Pedro 2, o 1 Pedro 2 dice que a la fe hay que añadirle perseverancia. O si no, no hay resultados. No va a ser mañana, pero va a llegar a ser. Amén. ¿Quién cree que Dios va a cumplir toda su promesa en su vida? Amén. Bueno, tenés que fe. No vaya a renunciar. La forma de mostrarme a mí y a Dios que crees que lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a hacer. ¿Saben cómo va a ser? Cuando vea que no abandonás a pesar de las circunstancias. No gracias a ellas. Amén, hermano. Vamos a orar ahora, vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Hoy es un día que entres a la lucha de nuevo. Hay que volver a luchar con un corazón que persevera, que avanza, que sabe lo que quiere, que lucha, que tiene fe y confía en Dios. Hoy es un día, yo quiero que agaches tu cabeza ahí donde está y entres a cuentas con Dios. ¿Y cómo vas a entrar a cuentas con Dios? Un ratito, así vas a entrar a cuentas con Dios. Señor, perdóname, Señor, porque abandoné muchas cosas. Porque el sistema, las situaciones, los problemas, el dolor, la incomprensión, el orgullo me hicieron abandonar cosas que yo sé que tú me dijiste que tenía que hacer. Fortalece mi vida, Señor. Dame fe de nuevo. Yo sé que tú eres, Señor, mi socorro. Yo sé que tú eres mi fuerza. Yo sé que de ti viene. Orale ahí un rato a Dios. Vamos a orarle mientras adoramos despacio. Una adoración. Y después voy a orar para despedirnos, ¿sí? Y entra a cuentas con Él. Señor, dame fuerza. No va a ser un año fácil. No va a ser años fáciles. Pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que todo va a terminar bien. No sé cómo, pero sé que tú tienes el control. Ayúdame a confiar. Tú eres mi esperanza, Señor. No el hombre, no la mujer, no el gobierno. Nada. Tú eres mi esperanza. Gracias.
Amén. Dios no te llamó a renunciar a nada, a perseverar. Fuerte soy. Fuerte soy. Gracias, Señor. Solo mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Amén. Amén. Él es nuestra roca. Sobre cualquier tempestad, Él es fiel. No abandones, ¿sí? Vamos a seguir luchando. Primero que nada, por tu santidad. Hacer las cosas que a Dios le agrada. Y Dios va a conceder muchas cosas porque va a haber un corazón preparado para recibir lo que Él quiera. Amén. Y Dios te va a fortalecer. Si ya tiraste la toalla, anda a recogerla, ¿sí? Y si no, y pensaste hacerlo, no la tires. Fuerza, fuerza. Dios, cada vez que tengas cansancio, decepciones, anda de rodillas, refugiate en el Señor, ¿sí? Él va a hacer justicia, Él va a hacer justicia. Vamos a orar ahora para despedirnos. Vayan en paz, vayan felices. Acá hay gente también que puede orar por ustedes si quieren, y vayan en paz, ¿sí? Luchen. Mañana es un lunes, no un lunero, un lunes bendecido, porque Dios está con ustedes de la mano. Él ya está en mañana, ¿ustedes saben eso? Te está esperando, todo va a estar bien. Paz. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Señor, que tu pueblo vaya alentado, Señor, sabiendo de que no debe de abandonar la pelea, de que tiene que seguir luchando, pero ahora diferente, contigo de la mano, Señor, en el nombre de Jesús, sin miedo, que sean, Señor, gente que persevera y avanza, conquista para tu gloria y para tu honra, Señor, y que busquen en ti fortaleza, en ti consuelo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el que sostiene sus vidas. Gracias, Señor. Bendiga a tu pueblo. Que vayan en paz porque tú vas con ellos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz, hermanos. Dios les bendiga.